Adelante. Muy buenos días. Buenos días, doctora Nancy, bienvenida. Muchas gracias, Alba. Muy buenos días a todos. Agradezco la participación de todos y para nosotros es un honor tener la oportunidad de compartir estos espacios con el INVIMA y hacernos partícipes en la información que estamos transmitiendo para todos. Bienvenidos, muchísimas gracias. Como todos se han dado cuenta, en este momento hemos venido teniendo unas presentaciones que todas están asociadas dependiendo de los diferentes eslabones de la cadena que estamos tratando. A nosotros nos corresponde el eslabón primario y en este momento vamos a mirar cuáles son las buenas prácticas ganaderas en la producción pecuaria. Realmente las buenas prácticas y la seguridad alimentaria es el compromiso que debemos tener en cada uno de los sistemas productivos en los cuales producimos alimento para consumo humano, teniendo en cuenta tres parámetros básicos que son disponibilidad, acceso y calidad e inocuidad de los alimentos. Este derecho que tienen básicamente los consumidores de la inocuidad es la responsabilidad inherente a todos los sistemas productivos y es una característica esencial de calidad que, como lo hemos visto, lo hemos venido viendo durante la mañana, es la garantía de cada uno de los alimentos hacia los consumidores que su consumo ni en su momento de preparación van a producir daño al ser humano. Esto se volvió un requisito y es un requisito para la comercialización de los alimentos a nivel nacional e internacional debido a que es algo para la protección, obviamente está definido como la protección al consumidor. De esta manera, las buenas prácticas ganaderas son la herramienta que tenemos para llegar a esa inocuidad y calidad de los alimentos y son todas las prácticas y actividades de manejo de los sistemas productivos que nos permiten disminuir los riesgos físicos, químicos y biológicos, de forma tal que aseguremos que no se vaya a generar un riesgo sobre la salud de los consumidores. No solamente las buenas prácticas tienen un cumplimiento directo sobre la calidad e inocuidad de los alimentos, sino que de esta manera nos van a ofrecer la productividad y sostenibilidad de los sistemas productivos. Desde el Instituto Colombiano Agropecuario abordamos las buenas prácticas ganaderas desde 12 ambientes: la autorización sanitaria e inocuidad y la certificación en buenas prácticas ganaderas. La autorización sanitaria nace con la resolución 20148, en la cual se establecen los requisitos sanitarios e inocuidad mínimos para asegurar las buenas prácticas ganaderas de todos los sistemas productivos. Son de carácter obligatorio. Entonces, básicamente atendemos todos los sistemas productivos que requieran movilización de animales, están obligados a cumplir con la resolución 20148 y el proceso de autorización sanitaria que es inherente a ella. De otra parte, en las buenas prácticas ganaderas como proceso de certificación obedece a la normatividad específica de cada una de las especies, básicamente asociado a las diferencias que hay en cada uno de los sistemas productivos y los requerimientos que estos tienen, perdón. Las buenas prácticas ganaderas con un sistema de gestión de calidad básicamente tiene un requisito documental que tenemos en los predios para que cada uno de los procedimientos pueda ser manejado por cualquiera de las personas que intervienen en el sistema productivo. La resolución 2640 obedece al sistema de producción porcícola, 2341 a producción de carne, la resolución 3585 producción de leche, la resolución 2277 a la producción ovino-caprina. Traemos acotación también la resolución 7953, que es la que establece todos los parámetros sanitarios o requisitos sanitarios y de bienestar animal en la producción de équidos para recreación, deporte y trabajo. Y la traemos a cotación porque sabemos que en gran parte del país los caballos corresponden a una herramienta de trabajo necesaria para los sistemas productivos. De esta manera, como un sistema de gestión de calidad, la documentación nos permite tener las evidencias de las cosas que hacemos en producción primaria para poder dar garantía de las BQPGs. ¿Cuáles son los beneficios de las buenas prácticas ganaderas? Nosotros tenemos unos beneficios en salud que tenemos que tener claros y es que al producir alimentos de mayor calidad e inocuidad estamos beneficiando la salud humana, disminuyendo la posibilidad de transmisión de enfermedades asociadas a los alimentos,
disminuyendo la resistencia antimicrobiana, que hoy por hoy es una de las problemáticas más grandes en salud pública, y reduciendo el control de medicamentos en los animales, reduciendo los residuos o la presencia de residuos de medicamentos y contaminantes químicos en los alimentos. Tenemos unos beneficios socioeconómicos que hacen referencia a que cuando nosotros estamos ofreciendo un producto con mayor calidad y un producto perfectamente inocuo, tenemos un producto diferenciado en el mercado con el cual podemos competir, y podemos competir dando cumplimiento a los requerimientos nacionales y a los estándares internacionales. De esta manera, ese aumento en la competitividad nos permite tener una mejora en las oportunidades de negocio y nos permite un aumento en la productividad. Adicionalmente, teniendo una organización de los sistemas productivos, tenemos la oportunidad de hacer un análisis de nuestros registros para tener una mayor comprensión de nuestro negocio, para tener un mejoramiento continuo en cada uno de los procesos del sistema. Adicionalmente, tenemos un beneficio ambiental, y es que implementando las buenas prácticas ganaderas en nuestros sistemas, minimizamos el impacto que tienen ellos sobre el ambiente. Tenemos un cambio en los hábitos y conductas de los ganaderos y los trabajadores, de forma tal que somos más amigables con el medio ambiente en términos de manejo de residuos sólidos, que no nos volvemos contaminantes, el manejo de fuentes y algo muy importante, que es la protección y conservación de las fuentes hídricas. De esta manera, nosotros estamos mejorando tanto el ambiente como un ambiente perfecto para el bienestar animal. Esos beneficios hacen tanto los beneficios de la salud humana, los beneficios socioeconómicos y los beneficios ambientales contribuyen a la sostenibilidad de nuestro sistema productivo. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir? Teniendo en cuenta lo que hemos visto, las buenas prácticas ganaderas, y como lo dijimos al inicio, son aquellos requisitos que lo que buscan es minimizar riesgos. Entonces debemos ver cada uno de ellos. En este momento no vamos a ver la especificidad de cada una de las especies, que para ello están cada una de las resoluciones que les mencioné antes, pero sí vamos a ver cuáles son esos criterios y esos requisitos que tenemos que tener para abordar y minimizar más bien los riesgos que tenemos en los sistemas productivos. Todos los predios deben estar registrados ante el IC, tal como lo mencionó, y la manera y los requisitos que mencionó la doctora Diana Dalos en la conferencia anterior. Debemos tener en cuenta que los sistemas productivos deben estar ubicados de acuerdo al plan de ordenamiento territorial de cada municipio. Se debe informar a GLICA cuáles son los ingresos y salidas de animales, la manera de que ustedes tengan la seguridad de cuál es el estándar, cuáles son los requisitos sanitarios que dan cumplimiento a los animales que yo voy a comprar o quién me va a comprar animales, cuáles son los estándares que yo tengo sanitarios en mi predio, se hace a través o la guía sanitaria de movilización interna es el documento que establece y que yo puedo tener la seguridad de cuáles son los requisitos que están cumpliendo en esos predios en términos de condiciones sanitarias e inocuidad. Los predios deben estar alejados de fuentes de contaminación. Si nosotros estamos muy cercanos a basureros o a rellenos sanitarios, vamos a tener problemas de plagas que nos pueden estar afectando en términos de higiene e inocuidad de los sistemas productivos. Nosotros debemos tener nuestros sistemas productivos, evitar que en un momento dado haya intervención de otros animales ajenos a nuestro sistema productivo o de personas ajenas a ellos. De esta manera debemos contar con un cerco perimetral que nos permita estar alejados o no permita tener acceso a personas o animales ajenos al sistema productivo. De esta misma manera, los sistemas productivos que están, varios sistemas productivos dentro de un mismo predio deben tener una separación entre cada uno de ellos para evitar tener una contaminación cruzada entre especies. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Todas las áreas e instalaciones de los sistemas productivos deben estar asociados para el tipo de especie, raza y etapa productiva. Deben estar diseñados de forma que permitan el bienestar animal, y adicionalmente que permitan que los operarios realicen todas las actividades de manejo sin tener ningún problema que sea seguridad para los funcionarios, para los operadores.
En términos de organización, las buenas prácticas ganaderas solicitan que tengamos identificadas las diferentes áreas del sistema para que nos permitan conocer cómo es el desarrollo del sistema mismo. Tratando de evitar que haya una contaminación asociada a cualquiera de los animales que en un momento dado estén enfermos, nosotros debemos tener áreas donde nos permita hacer el manejo especial de estos animales u ofrecerles algún tipo de tratamiento veterinario si lo requirieran. Por tanto, tenemos que tener corrales o algún tipo de instalación dependiendo del sistema que nos permita hacer este tipo de manejo. Cuando nosotros hablábamos del agua, de las condiciones medioambientales o los beneficios medioambientales, hay algo muy importante que es proteger las fuentes de agua. Cuando nosotros tenemos fuentes de agua en los predios, debemos buscar la manera de que sean permanentes y que el agua permanezca limpia. Debemos realizar monitoreos periódicos de la calidad de agua para el consumo animal. Y teniendo en cuenta la oferta que vamos a hacer a los animales, debemos saber que los tanques deben ser en materiales que permitan su limpieza. De esta manera aseguramos que el suministro de agua sea un suministro adecuado y limpio. Todas las instalaciones de las fincas deben estar limpias. Recuerden que las principales fuentes de contaminación son aquellas aglomeraciones de desechos, aquellas aglomeraciones de maquinaria que ya no se utiliza. Esto nos permite un incremento y la posibilidad que haya un incremento de plagas. Y obviamente vamos a afectar la higiene y la salubridad de nuestro predio. Como lo hemos venido mencionando en todas las presentaciones, ninguna de las entidades dice cuáles son los materiales que se deben utilizar. La claridad es que permitan esos materiales que las instalaciones estén perfectamente limpias, que puedan ser aseadas. Se debe contar con un plan de control de plagas. Es bueno identificar en cada uno de los predios cuáles son las plagas que nos acogen, cuáles son las que permanecen en el predio. No son iguales para todo. Entonces, los planes de control de plagas deben estar básicamente identificados en cada uno de los predios. Perdón, es que la pantalla aparentemente me había sacado, pero creo que estoy al aire. Debemos tener una clasificación de basuras y debemos tener un manejo específico de los desechos. Debemos tener en cuenta cuáles son los recolectores específicos para cada uno del material que estamos desechando en términos de materiales de residuos peligrosos y de residuos sólidos. La clasificación de basuras es muy importante porque es lo que nos permite tener la oportunidad de que ya seamos nosotros o sean visitantes o sean los trabajadores nuestros, saben perfectamente dónde depositar cada uno de ese tipo de desechos. Es importante tener un manejo adecuado de la disposición de estiércol. En este caso debemos nosotros contar y tener en cuenta que si nosotros lo vamos a utilizar, ya sea como abono para praderas, debe haber pasado por una disposición, un manejo que permita la sanitización del mismo. El registro de ingreso de salidas y personas es uno de los principales criterios que deben tener los predios para poder conocer cuáles son las personas que ingresan, a qué ingresan, lo que nos permite hacer un seguimiento a la bioseguridad del predio. De esta manera nosotros podemos controlar de dónde viene la persona, si en algún momento se presentase algún problema en nuestra finca, podríamos en un momento dado trazar cuál fue la problemática presentada. Debemos tener un área de estacionamiento de carga y descarga que nos permita que los animales nuevos que ingresan a la finca no tengan relación con los animales de producción, de forma tal que tengan la posibilidad de tener una cuarentena antes de ingresar al predio. En términos sanitarios, todos los predios de producción primaria deben contar con la vacunación específica para la especie con la cual se esté trabajando. Las enfermedades de control oficial deben ser notificadas y toda la vacunación para cada una de ellas debe hacerse en el predio. Se debe contar con un plan de manejo sanitario. Miren, los planes de manejo sanitario no pueden ser copiados de fincas. Cada uno de los predios tiene unas condiciones específicas para generar un plan de manejo sanitario y debe ser asesorado por un médico veterinario o un médico veterinario zootecnista.
La trazabilidad, como bien se ha venido mencionando en la mañana, nos permite a nosotros saber dónde nacen los productos y dónde terminan estos productos. En el caso de la producción primaria pecuaria, se debe tener una identificación de los animales, ya sea de forma individual o por lotes, que es allí donde nace el producto que nosotros vamos a llevar al mercado. Y para poder tener la trazabilidad completa de cuáles fueron, cuál fue el manejo que se hizo a cada uno de ellos. Por tanto, deben estar identificados y se deben llevar registros individuales o por lotes de los animales del sistema productivo. El buen uso de medicamentos es una de las opciones más importantes, perdón, uno de los ítems más importantes de buenas prácticas ganaderas cuando nosotros estamos hablando que lo que queremos es minimizar los riesgos hacia los productos y hacia la alimentación humana. Es muy importante que los productos que se utilicen, los medicamentos veterinarios que se utilicen, tengan registro de ICA. Es la única manera que los productores pueden tener confianza en el tipo de producto que están utilizando, las condiciones en términos de eficiencia y efectividad del mismo. Se deben respetar los tiempos de retiro. Esto es muy importante. Los tiempos de retiro están especificados en cada uno de los rotulados de los productos. Los tiempos de retiro, como todos ya conocemos, básicamente obedece al tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del producto y el momento en que pueda ser el producto del sistema productivo, llámese carne, leche, huevos, consumido por el ser humano. Las materias primas no deben ser utilizadas nunca en los predios para ningún tipo de suministro. ¿Qué tenemos que tener? La responsabilidad del médico veterinario y la asesoría que ustedes deben buscar en el médico veterinario es siempre los productos que requieran de fórmula médica solamente pueden ser emitidos por el médico veterinario. Todas las prescripciones médicas deben ser emitidas por un médico veterinario o un médico veterinario zootecnista. En los predios, parte de la asesoría que hacen los médicos veterinarios es supervisar la administración de los medicamentos veterinarios. Los médicos veterinarios designan una persona en el predio que esté capacitada para el control y manejo de estos medicamentos. Es muy importante que en cada uno de los predios se lleve un registro de los tratamientos que se realizan. Allí deben estar consignadas la fecha, qué tipo de producto se utilizó, cuál fue la dosis que se puso, cuáles fueron los tiempos de retiro. Y este registro del uso de medicamentos debe estar avalado por el médico veterinario. Es muy importante que en las bodegas donde se tenga almacenamiento de los productos, de los medicamentos veterinarios, estos estén clasificados de acuerdo con su uso e indicación, que está acorde, debe estar acorde con el rotulado del producto. No se deben conservar medicamentos vencidos. Algunas de las preguntas que nos hacían el día de ayer obedecían a que si el medicamento en un momento se puede utilizar después de vencimiento o si puede ser distribuido con antelación o con una fecha muy cercana al vencimiento. ¿Qué es muy importante? Primero, los medicamentos vencidos no se deben utilizar. Y segundo, cuando se está ofertando un medicamento cercano a la fecha de vencimiento, deben tener en cuenta que la única manera, el criterio para adquirirlo es que sea de inmediato uso. Si va a ser almacenado porque no lo van a utilizar inmediatamente, lo mejor es que no lo compren porque va a terminar vencido en el almacenamiento o en sus bodegas. Es muy importante que ustedes mantengan un inventario de medicamentos para que, llevado este, sepan ustedes qué necesitan, qué requieren, qué les hace falta y, sobre todo, lleven un registro de compra para que sepan cuáles son las fechas de vencimiento de cada uno de ellos. Es necesario que ustedes conserven bajo refrigeración las vacunas, todos los biológicos o aquellos medicamentos que, de acuerdo a su rotulado, requieran refrigeración. Para la administración de los medicamentos se debe tener en cuenta que deben utilizar elementos que estén perfectamente limpios y calibrados. En el caso de los medicamentos inyectables, se recomienda siempre que haya una utilización de jeringas y agujas desechables. Es lo más recomendado para buenas prácticas ganaderas. No obstante, con algunas personas que usan otro tipo de jeringas, se les recomienda que estén perfectamente limpias al momento de ser utilizadas y calibradas. Para la alimentación animal, las recomendaciones que se tienen es los suplementos, alimentos y sales mineralizadas que se utilicen para la producción animal deben estar registradas ante el ICA. Con el mismo concepto que de registro de los medicamentos, es el concepto de registro de los alimentos ante el ICA, y es que la certeza
que se tiene de lo que nosotros estamos suministrando en términos de calidad, solamente nos la va a avalar el registro del ICA. No se deben emplear en la alimentación de bovinos alimentos que contengan harinas de carne, sangre, hueso o despojos de mamíferos. Tenemos que tener cuidado con esto, ya todos conocemos que esto es una manera de prevenir la encefalopatía espongiforme bovina. Es muy bueno que ustedes realicen un manejo de potreros. Con el manejo de potreros ustedes tienen la oportunidad no solo de asegurar la cantidad y calidad del alimento que ustedes, en el caso del pastoreo, que ustedes están ofertando a los animales, sino también tienen la oportunidad de verificar si tienen uso de plaguicidas fertilizantes, cómo los están usando. Entonces deben tener un registro del manejo de estos potreros para ustedes poder tener la oportunidad de hacer una trazabilidad de su uso. Cuando se utilizan plaguicidas, fertilizantes o cualquier insumo agrícola en la producción de forrajes, este debe tener registro ICA, exactamente con el mismo criterio de conocer y asegurar la calidad y efectividad del producto. No se deben suministrar subproductos de cosecha que estén contaminados con plaguicidas, básicamente todo lo que tiene que ver con residuos de cosecha y ornamentales, que con seguridad sabemos cuál es su contenido de plaguicidas o que estén contaminados, no deben darse uso. No obstante, si en algún momento se utiliza algún producto o subproducto de otro tipo de cosechas de la industria de alimentos, se debe registrar su origen y su uso y se debe certificar que no se encuentran contaminados con plaguicidas. El suministro de agua para los animales debe ser permanente, sin restricciones, ustedes saben lo que hablábamos inicialmente, en condiciones higiénicas tanto de los bebederos como el tipo de agua. Lo que ustedes deben tratar es de hacer un análisis periódico de aguas para conocer la condición del agua que están suministrando. En términos de bienestar animal, básicamente es un ítem muy importante. Todos los animales que gozan de bienestar animal son animales que son productivos muchísimo más que aquellos que tienen en su tipo de manejo algún problema o sufren o tienen alguna, padecen hambre y sed o tienen algún sufrimiento los mismos. En este caso se deben aplicar las condiciones establecidas en el decreto 2113/2017. Las instalaciones, como lo decíamos inicialmente, deben ser construidas de tal manera que garanticen el bienestar animal. Los animales deben permanecer siempre en zonas, ya sean potrero o algo así, donde ustedes garanticen el consumo, que garanticen la alimentación y que cuenten siempre con agua permanente. No se ve, en el momento de arrear los animales, en el manejo de los animales, no se puede causar lesiones ni sufrimiento a ninguno de ellos. Es muy importante permitir el comportamiento natural de los animales en términos sociales y comportamiento en sí mismo. En cuanto al personal, uno de los insumos más importantes que uno tiene en los sistemas productivos es el personal. En el caso del personal para los sistemas productivos en producción primaria, debe estar capacitándose continuamente. Debemos tener un programa de capacitación que nos permita asegurar que cuentan con temas de seguridad, de riesgos ocupacionales, del mismo manejo de alimentos, de todas las actividades de manejo inherentes al sistema productivo que van cambiando y que se van descubriendo cosas continuamente. Entonces debemos tratar de que siempre se cuente con ellos para el conocimiento y las actividades de capacitación que podemos tener. Dotar a los trabajadores de los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades es supremamente importante. La ropa de trabajo no debe ser la ropa de casa y viceversa. Tenemos que tener en cuenta que las dotaciones de trabajo, la ropa de trabajo debe ser única y exclusivamente para este tipo de actividades. Cumplidos y establecidos en el predio todos estos requerimientos de prevención, ¿cómo accedemos nosotros ya sea a la autorización sanitaria o a la certificación en buenas prácticas ganaderas? Para el caso de la autorización sanitaria, que recuerdo es de obligatorio cumplimiento, debemos hacer la solicitud a través de la forma 3873 a la oficina local en la cual esté registrado el predio para que nos hagan una visita técnica de autorización sanitaria. En el caso de las buenas prácticas ganaderas como certificación, nosotros hacemos la solicitud después de tener la implementación de cada uno de los requisitos asociados a las resoluciones correspondientes a cada especie.
solicitamos a través de la forma 3958 a la oficina local donde se encuentre registrado el predio o a cualquier oficina del ICA para que nos hagan una visita de auditoría en buenas prácticas ganaderas. El concepto a través del cumplimiento de los criterios que están establecidos para cada uno de los casos, el concepto se genera de la siguiente manera. Si cumplimos esos criterios con más del 80%, con el 80% o más para el caso de la autorización sanitaria, el predio queda autorizado. Si tenemos un cumplimiento del 60 al 79%, el predio queda condicionado, lo que quiere decir que se deja cuáles fueron los criterios que no se dieron cumplimiento, se deja un plan de trabajo y luego de que esté cumplido nos solicitan nuevamente una visita de autorización sanitaria para poder nuevamente hacer la visita, cruzar la lista de chequeo y efectivamente comprobar que esos criterios de cumplimiento que no se tenían antes se les esté dando cumplimiento en este momento. Si definitivamente solo cumple menos del 60% de los criterios, el predio no será autorizado. En el caso de las buenas prácticas ganaderas tienen unos criterios que son fundamentales, mayores o menores. Para que la finca sea certificada, debe dar cumplimiento al 100% de los criterios fundamentales, al 85% de los criterios mayores y al 60% de los criterios menores para ser certificada. De no cumplirse con estos porcentajes de cumplimiento, la finca no será certificada. Este es básicamente lo que nosotros en términos de buenas prácticas ganaderas tenemos. Igual en términos de tiempo, pues realmente son muchas las cosas que deberíamos estar acogiendo, pero lo que para la especificidad de cada una de las especies debemos irnos a las resoluciones correspondientes. Y en términos de la autorización sanitaria y de inocuidad, el cumplimiento es básico de cada uno de los criterios que tenemos como, cada uno de los criterios que nosotros tenemos como establecerla, como minimizar o como criterios para hacer minimizar los riesgos tanto físicos, químicos y biológicos que se nos puedan presentar en el predio. Cuando nosotros tenemos confianza y implementamos buenas prácticas ganaderas, realmente es la mesa del productor la que nos da la oportunidad de saber si se está dando cumplimiento en cada uno de los predios. Muchísimas gracias a todos. Estos son los correos en los cuales nosotros podemos recibir cualquier consulta que tengan. Adicionalmente, las respuestas estuvieron contestando a través del chat. Muchísimas gracias a todos.